Una historia llena de misterios, angustias, videntes e inquietudes nació en el departamento del Valle hace más de dos décadas. La pareja que conformada por la caleña Sandra Salazar y el tulueño Didier González tuvieron trillizos el 14 de mayo de 1991, pero solo dos de ellos fueron entregados. Hace 28 años, la primera en nacer de los trillizos no fue entregada a sus padres. Según la versión escrita del hospital en donde fue atendida, en la sala de partos Sandra Salazar, la bebé nació con una estrechez del esófago con perforación. Debido a ello, fue remitida al quirófano sin autorización de sus padres, en donde, según el personal médico, murió en el procedimiento. Yo salí del hospital el quinto día de haberlos tenido. El sexto día mi esposo fui lo, lo visitó. La niña está bien. El séptimo día él no pudo ir por cuestiones de trabajo y el octavo día que yo fui nos salieron con que ya la niña había muerto y justo el día que mi esposo no fue. El cuerpo de la bebé nunca fue entregado a sus padres, pero fue enterrada por autorización del hospital en un camposanto, que según los padres no tenía registro de la pequeña. Que supuestamente ha muerto, entonces ahí fue que nos dimos cuenta de que, de que la niña me la robaron, porque me dieron que había muerto, nunca me la entregaban, nunca nos la dejaron ver. Ni en el hospital ni en el camposanto dieron respuesta. Debido a ello, las sospechas se apoderaron de la pareja y decidieron realizar una solicitud al Camposanto el 20 de diciembre de 1995, que solo obtuvo respuesta el 21 de febrero de 1996, en donde el Camposanto aseguraba que en los archivos no se encontraba registrada la bebé. Al pasar de los años, fue que haciendo vueltas, investigando por aquí y por allá, dimos con el registro civil, que supuestamente de defunción, el registro de defunción que los acaban en la notaría cuarta, pero pues después de tanta investigación con un abogado. Dos años después, exactamente el 9 de julio de 1998, el Camposanto afirma que la niña que había sido registrada como N.N. Salazar se encontraba en el cementerio. No obstante, el número de registro no coincidió y la única vía para saber si el cuerpo que allí estaba era el de la mayor de los trillizos era con una prueba de ADN. Llegamos a a, a, una, a un estudio de un ADN y costaba un dinero y en ese entonces yo no contaba con el dinero para hacer eso y, y tocó parar. No, no pudimos seguir con eso, no pudimos eh, demandar hospital hasta el momento. La historia clínica que tienen los padres de los trillizos no cuenta con un documento que demuestre que la niña falleció en un procedimiento quirúrgico y el Camposanto no pudo entregarles el cuerpo de la pequeña. Solo la voz de la clarividencia dejó algunas respuestas. Pues no como mamá uno siente. Yo siento que mi hija no ha muerto, eh, he investigado y por, por ahí por varias investigaciones tengo entendido que mi hija sí está viva, que se me la robó una enfermera para dársela a una doctora que no podía tener hijos. Eh, ambas trabajaban ahí, para ese entonces en ese hospital, es lo que me he dado cuenta. ¿Cómo te das cuenta de esa información y qué tan verídica es? Pues la verdad, a mí me lo han dicho tres personas videntes. Me han dicho lo mismo, entonces yo por eso creo, porque qué casualidad que todas tres personas me han dicho y me dicen, no estoy segura, que se llama Marta Mendoza y que está en Brooklyn, Nueva York. Es lo que me han dicho. La pareja que se mantiene unida desde hace 33 años cuenta con el apoyo de sus otros cuatro hijos que esperan dar con el paradero de su hermana. Que, que aparezca y, y, como decía anteriormente a mi esposa, que ella sepa de, de dónde es su verdadera historia, eh, porque de pronto puede que, que le, hayan, le tengan alguna historia inventada, que se regaló, que se votó, que no tuvieron cómo, que, entonces es, es que, que sepa la verdadera historia. Solo el tiempo cruzará el camino de esta familia con la de su hija para que juntos puedan resolver un misterio de 28 años.